Amigos de Rollercoaster México, ¿cómo están? El día de hoy despertamos con una noticia en la cual algunas empresas de la industria del entretenimiento deciden cerrar temporalmente debido a las medidas de prevención por COVID-19. Algunas de las empresas antes mencionadas nos facilitaron un comunicado de prensa. Esto es para llevarles la información detallada. Sin embargo, en el caso de las empresas que actualmente están operando, pueden cerrar en cualquier momento. En este caso, les estaremos informando detalle a detalle a través de nuestras redes sociales. Comencemos con el Acuario en Bursa y el Acuario Interactivo. Hasta el momento, mantienen en total funcionamiento sus operaciones. En comunicado, ellos argumentan que la enfermedad COVID-19 no afecta a las especies y que la salud de sus ejemplares serán de su prioridad. Mantienen procedimientos y recomendaciones de limpieza para visitar el Acuario en Bursa. En Magic Park es un parque de diversiones ubicado en Interlomas, Estado de México. Nos comparten un comunicado en la cual ellos mantendrán en total funcionamiento sus operaciones. Ellos, sin embargo, garantizan un estricto protocolo de higiene y cuenta con instalaciones sanitarias de primera calidad que incluye servicio de enfermería en caso necesario. Kixania cuenta con 4 parques a nivel nacional, entre ellos Monterrey, Guadalajara, Santa Fe y Cuculco en la Ciudad de México. Estas empresas deciden cerrar operaciones a partir del 17 de marzo de 2020. En comunicado de prensa que nos hace llegar la empresa, argumenta que para ellos, sus colaboradores y los visitantes, siempre ha sido su mayor prioridad. Asimismo, indica que estarán monitoreando esta situación y nos estarán facilitando las próximas fechas cuando vuelvan a tener funcionamiento de sus operaciones. Papalote Museo del Niño nos informa que seguirá teniendo sus actividades de manera normal. Ellos nos comparten sus medidas y protocolos de higiene, asimismo estarán monitoreando las disposiciones de las autoridades internacionales y nacionales. Six Flags México y Six Flags Hurricane Harbor Huastepec comparten un comunicado que estarán cerrando los parques a partir del 15 de marzo del presente año. Sin embargo, ellos estipulan que el cierre de operaciones serán hasta finales del mes de marzo. Asimismo, ellos estarán monitoreando las disposiciones de las autoridades federales. Cataplum, el parque de diversiones que se ubica al oriente de la Ciudad de México, aún no brinda detalles de continuar operaciones. Se los estaremos informando en cuanto tengamos el comunicado. Y nacionalmente, Selva Mágica continúa con sus operaciones normales, así como Bosque Mágico, el parque ubicado en Monterrey. Les comentamos que a pesar de que algunas empresas estarán cerradas, Rollercoaster México seguirá informando y seguirá con sus actividades habituales que tenían programadas. Cualquier información nueva se la estaremos haciendo llegar. Síganos en nuestras redes sociales como Rollercoaster México en Facebook y Rollercoaster MX en YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.